y no hay influencia que valga, porque hay fraudes cometidos, fraudes fiscales por grandes empresas evidentes que se están denunciando. Hay un caso de un fraude de alrededor de 10,000 millones de pesos de una operación que hicieron en un día, una operación simulada para no pagar impuestos. Y ya todo eso se termina, porque así es como vamos a tener presupuesto y sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de los combustibles, sin endeudar el país, vamos a sacar a México. Por eso, mi insistencia en el combate a la corrupción. Y no solo es para que lo sepa toda la gente, sino para que se vayan haciendo de la idea los defraudadores, porque vivieron en un paraíso fiscal.